Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a un video más de este canal, Amor por el Huerto. Quisiera invitarlos, de ser lo posible, acompáñenme a ver el proceso de este video, cómo reproducir limón por medio de esquejes con este método súper eficiente, arena de río, que encontramos en cualquier parte del mundo, y así poder obtener una planta de limón cosechando antes de los 6 meses. Aquí les comparto la producción y la floración. Espero continúen viendo el video, ya que les mostraré el paso a paso para poder reproducir limón por medio de esquejes. Es algo diferente a nuestras flores, pero todo relacionado a nuestra huerta. Continuemos. Necesitamos seleccionar la rama de limón donde vamos a obtener nuestro esqueje, de preferencia que sea la rama de un limonar que ya esté en cosecha, como esto, amigos. Bueno, aquí tenemos nuestra rama de limón y vamos a iniciar a preparar nuestro esqueje. Siempre les recomiendo, amigos, que desinfectemos nuestras herramientas con cloro o ya sea alcohol. Quédense a ver el final del video, ya que les mostraré paso a paso, procedimiento completo y con resultado. Los cortes siempre son vertical, amigos. Después necesitamos la cuchilla. Vamos a retirar la cáscara, la corteza de nuestro esqueje, de esta manera, más o menos 2 centímetros, así, amigos. Corte vertical. Y retiramos toda la corteza de esta manera, miren. Quitamos la savia de esta manera. Cicatrizamos con sábila. Tenemos nuestro esqueje por acá listo. Luego necesitamos este traste plástico y hacemos el corte. Nos ayudamos con una tijera. Vamos a necesitar arena de río como esta. Siempre vamos a hacer los agujeros así, amigos, ¿sí? Para que vaya a drenar cuando le vamos a agregar agua a nuestro esqueje cada 2 días. Ahí les mostraré cómo vamos a agregarle el agua. Solo arena necesitamos, amigos, sí. Luego nos ayudamos de una varita como esta, hacemos el agujero así. Nuestro esqueje que quede introducido unos 6 centímetros, así, y quede bien firme. Agregamos agua. Luego cubrimos.
esta manera y sellamos con masking. Masking o cinta adhesiva, como ustedes llamen, amigos. Ese es todo el procedimiento que tenemos que realizar. Así quedará, miren, con agujeros, y lo aguardamos en un lugar fresco para que continúe su reproducción. Ahorita les muestro acá los resultados. Aquí tenemos esqueje de limón que tiene 7 días. Y aquí tenemos otros que tienen 18 días. Cuando ustedes van a agregarle agua a sus esquejes cada 2 días, le retiramos el tapón y hacemos esto, miren. Le agregamos bastante agua y por eso son los agujeros, para que logre drenar así. Bueno, vamos a empezar a mostrar los resultados. Estos tienen 7 días. Si podemos ver, acá se alcanza a ver los hijos, nomás empiezan. Vamos a ver el resultado por acá. Estos tienen 18 días. También retiramos. Y vemos ahí, amigos. Ahí podemos hacer análisis de lo que les estoy hablando. Todo un éxito, arena de río. Con 18 días podemos ver cómo están los hijos. Súper bien, excelente. Y aquí ya tenemos nuestra planta cosechando, miren. Bonita cosecha, tenemos limoncitos y también tenemos florecitas. Espero se hayan quedado a ver el final del video. Y si les parece importante, compartan con sus familiares, con sus amigos. Y suscríbanse a nuestro canal para que cada día podamos ser muchos más. Y que Dios nos los bendiga. Nos vemos hasta un próximo video. Cuídense.